pasó fue eso. Jesús fue arrestado, lo crucifican como lo presentan en los medios audiovisuales, que fue colocado una coronita y que murió tranquilo y pare de contar. A continuación vamos a escuchar qué pasó realmente en torno a la muerte de Cristo. ¿Por qué Roma ocultó lo que la historia y la Biblia dicen que realmente Jesús pasó? ¿Será que esto también se encuentra en los archivos secretos del Vaticano, donde por alguna razón no les conviene divulgarlo? ¿O será que en cierta forma saben que el mundo sabe que Roma fue copartícipe directo o indirecto de su crucifixión? Vamos a escuchar. Así que, a manera de preámbulo, les voy a decir que, por la gracia del Señor, soy egresado de la Universidad Cristiana Latinoamericana, Quito, Ecuador, donde hace algunos años recibí mi título como historiador. Así que la conferencia relacionada a la muerte de Jesús no solamente está basada en mi perspectiva profesional, sino en lo que la historia de Roma, la historia universal y el contexto bíblico, exegéticamente hablando, nos dicen lo que realmente pasó. Razón por la cual el evangelista, quien presenció con sus ojos, valga la redundancia, lo que le hicieron a Jesús, escribe: porque de tal manera, que traducido de la Vulgata 45 es, fue tan incomprensible su amor que dio su vida por nosotros. Así que yo les quiero, además, por asuntos meramente éticos, aunque estas personas no están acá, darle gracias al Señor, en el caso específico, a manera de bibliografía, por la doctora Meralyn Chiorani. No sé si estoy pronunciando bien su nombre. Es historiadora especializada en culturas orientales. Le doy gracias al Señor por el doctor Joseph Spartin, historiador de la cultura romana del siglo I antes de Cristo. Pero también le doy gracias a Dios, muy especialmente, por el doctor Ron Charles, arqueólogo, antropólogo e historiador bautista, enviado como misioneros a países de extremismo islámico. Pero también le doy gracias a Dios por el doctor Brian Burani. Es un médico forense, dirige 211 médicos forenses, alta fuente de credibilidad. Además, trabajó por 17 años con The History Channel. El doctor Burani se ha especializado en investigar las posibles causas de muertes de personajes célebres. Entre ellos, da el concepto científico, ¿por qué murió Jesús? Así que, sin más preámbulos, yo quisiera pedirles a todas y a todas ustedes que abran su Biblia en Isaías capítulo 52 y les sugiero que leamos los versículos 13 y 14 respectivamente. Hágame el favor. Mientras tanto, yo les voy colocando este otro disquito que también lo grabé con mis propias manos, ya que con los pies me quedó un poco difícil. Y es un disco instrumental, bellísimo. No me lo pregunte porque este ya no hay, ya no está. Entonces, ya me acostumbré a predicar con música. Y lo vamos a seguir haciendo. Isaías capítulo 52, versículos 13 y 14. Muy bien. La versión Reina Valera dice así, versículos 13 y 14. Miren, dice el profeta hablando de Jesús, mi siervo será prosperado, será engrandecido y muy enaltecido, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Ahora, así colocaditos de pie, si ustedes me lo permiten, les voy a leer lo que dice la versión, Nueva Versión Internacional. Dice así: miren, mi siervo será exaltado, engrandecido y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurada su cara, que nada de humano tenía su aspecto. Amén y amén. Siéntese, hágame el favor. Ahora,
Les quiero pedir lo de siempre. Si de pronto hay aquí alguna hermana o hermano, una personita de esos que a la hora de la predicación se acuerdan del baño o que comienzan las pulgas a picarle, porque así es, empieza la palabra y sepáranse, qué incómodo esto, qué incómodo. Entonces, si aquí hay alguna de esas personitas que a la hora de la predicación comienzan las pulgas a picarle o quiere ir al baño, entonces vaya al baño y yo lo espero. Muy bien. Y a menos que tenga un problema de próstata o de vejiga, entonces puede pararse en medio de la predicación, pero que el Señor lo controle ahí donde está. Una vez más, a todas y a todos ustedes les pido, por favor, obsérvenme y escúchenme. Escuchen esto, queridas y queridos oyentes. De los 129 sucesos en la vida de Jesús, 111 casos han sido confirmados por hombres no bíblicos, es decir, que no aparecen en la Biblia. Esto, en lugar de incomodarle a algún espíritu conservador, debería llenarlo de alegría al ver cómo la misma ciencia, en alas de arqueólogos, antropólogos, pensadores, historiadores, geólogos y demás, confirman que lo que dice este bendito libro es real, cuando dice que es vivo y eficaz, queriendo decir que la misma ciencia confirma que los dichos de Dios son veraces, verdaderos y absolutamente indiscutibles. Pero tal vez el caso más trascendental e impresionante por la connotación del suceso justamente tiene que ver con la muerte de Jesús. En este caso específico, fueron dos los registradores no bíblicos quienes dejaron escrito paso a paso todo lo relacionado a la crucifixión de Jesús. Estos hombres fueron Cerilius, registrador oficial de Poncio Pilatos, y Prácfetus, registrador oficial de Finius Capernicus, el máximo jefe del ejército romano en esa época y en esta área. Estos dos hombres fueron los delegados por la corte de Roma para que escriban con lujo de detalles todo lo relacionado a los juicios del imperio, no solamente lo concerniente a la cruz. La historia dice que la tortura de Jesús se dio durante 5 terribles días. Así que yo no comprendo por qué la iglesia de Roma aminoró los días de la pasión de Cristo. En el siglo IV lo redujeron a 3 días, pero ya en el siglo XV lo redujeron a día y medio. Según ellos, Jesús es arrestado el día jueves, el día viernes es muerto y el mismo viernes es sepultado. Pero la historia y el concienzudo y responsable historia bíblico enseña de que la tortura de Jesús realmente se dio durante 5 días. Ahora, antes del relato, permítanme compartirles desde mi perspectiva de historiador algunos datos importantes para que los tengan en cuenta. La pena capital o la crucifixión, los romanos la llevaban a cabo 3 veces al año. Estoy hablando en la conversión del calendario, del contexto del calendario romano al calendario occidental. Los romanos crucificaban 3 veces al año: enero 2, abril 2 y septiembre 2. Tenía una razón de ser, ¿por qué el 2 de cada mes? Ahora, en el caso específico de Jesús, él fue sentenciado a finales de marzo. Eso quiere decir que exactamente Jesús fue ejecutado en abril 2, según la historia y la verdad bíblica. Si yo cometía un crimen de pena capital o crucifixión en enero 3,
Entonces los guardias me llevaban preso hasta que llegue la siguiente fecha, que sería abril 2, ya que yo el delito lo cometí en enero 3 y la primera fecha del año era enero 2. Hasta ahí creo que voy claro. Ahora, a propósito de la máxima sentencia, los romanos establecieron 4 lugares de crucifixión durante su vasto imperio. Todo aquel que era acusado de traición al Estado de Roma en Europa lo crucificaban en la ciudad de Marsella. Quien era acusado de traición a Roma en África lo crucificaban en la ciudad de Cirene. Todo aquel que era acusado de traición al Estado en Asia lo crucificaban en la ciudad de Roma, capital del imperio. Pero aquel que era acusado de traición en el este o en el Medio Oriente entonces era crucificado en la ciudad de Jerusalén, que fue el caso entre 400 crucificados más, el caso específico de Jesús. Algo más. Los 4 lugares donde los romanos crucificaban llevaban el mismo nombre. En su idioma se pronunciaban cabré. Para nosotros el calvario, que quiere decir el lugar de los huesos. Al final de mi conferencia van a ver por qué. En el idioma arameo se pronunciaba Gialgata. Para nosotros Gólgota. Los romanos, queridas y queridos, eran extremadamente organizados, muy profesionales en lo que hacían. Nada hacían sin una previa situación. Nada hacían, perdónenme en lo vulgar, a la loca. Todo lo hacían con un sentido específico y con una razón de ser. Sin más preámbulos, debido a su atención, permítanme compartirles todo lo relacionado a la muerte de Jesús, como les dije en el principio, no solamente basado en lo que dice la historia real, sino en la palabra de Dios y confirmado por los 2 testigos enviados del imperio para que escriban paso a paso todo lo que iba a pasar con relación a este conmovedor episodio. Escuchemos, ¿qué pasó realmente? Día número 1. La palabra de Dios dice que antes de ser arrestado, Jesús sudó gotas de sangre. Los médicos le llaman a este fenómeno hematoidrosis. Y dicen que este fenómeno se da muy pocas veces a causa de una profunda tristeza, un miedo total y una flaqueza absoluta. Alguno de ustedes podría decirme, pero ¿acaso Jesús sintió miedo? Absoluto. ¿Sintió flaquear? La Biblia lo dice. ¿Sintió miedo? Total. ¿Por qué? Luego no era Dios, pero estaba hecho hombre. Era necesario que debería tomar condición de hombre para que como tal sufriera los escarnios del pecado sin ser pecador, a fin de hacerse nuestro redentor. Daticos que hay que tenerlos en cuenta. Ahora, a finales del siglo XIX, se reunieron 3 científicos rusos, 2 neoirlandeses y un científico norteamericano. Al leer en la Biblia que Jesús sudó gotas de sangre, ellos quisieron hacer la investigación a qué se debía esto. Entonces tomaron 4 gatitos, les vendaron sus ojos, tomando la referencia de los biólogos de que un gato siente pavor al serle tapado los ojos. Los dejaron 4 días sin comer ni beber y los presionaron ante agua con corrientes eléctricas. El resultado dice de que 3 gatitos sudaron gotas de sangre y uno murió fulminantemente. En el desarrollo del proceso investigativo, los científicos llegan a la conclusión de que efectivamente lo que Jesús sufrió en el huerto de Getsemaní antes de ser arrestado justamente es lo que ellos llamaron hematoidrosis o hemohidrosis, producto de una profunda tristeza, un miedo absoluto y una flaqueza total. ¿Cómo no iba a sentir Jesús tristeza?
si se despojó de su gloria, tomando forma de hombre, a fin de venir a la tierra a restaurar la relación del pueblo judío y él específicamente. Y estos lo rechazaron. La Biblia presenta este dramático sentimiento de Jesús. Dice que se subió a la montaña y al ver el menosprecio del pueblo judío escogido por él, al haberlo desechado, dice que miró a Jerusalén y les dijo: Jerusalén, cuántas veces los quise juntar como la gallina junta a sus polluelos, y ustedes me desecharon. Y les envié mis profetas y a muchos los desterraron y a otros los mataron por causa de mi nombre. ¿Cómo no iba a sentir tristeza al ver que aún en el último momento les pide a los suyos que lo ayuden a orar por lo menos una hora a fin de recibir fortaleza? Y ellos a causa de su cansancio se quedan dormidos dejándolo solo. ¿Cómo no me iba a sentir flaquear si en mi exhaustivo estudio de casi 7 meses de mi tiempo, la Biblia me enseña de que Jesús llevaba más de 5 días sin comer ni dormir a causa de una profunda aflicción de espíritu? Y si bien es cierto que la Biblia dice que previo a ser sacrificado Jesús celebró la cena, lo que comió es un pedacito de pan y una ración leve de vino, pero él no llevaba sin comer varios días. Así que físicamente esto contribuyó a que su psiquis se afectara y sintiera un profundo estado de flaqueza, al punto que hace una oración que al estudiarlo exegéticamente nos deja una tremenda lección. Padre, si es posible, permite que pasar esta copa. En otras palabras, estaba diciendo: si es posible que el hombre se salve sin que tenga que morir, tengo miedo, porque estaba en condición de hombre. Ahora, escuchen esto, hermanos. La palabra de Dios dice que antes de ser arrestado, Jesús estaba con sus discípulos. Era de noche. De repente, en el día número 1, que era noche ya, llegaron 600 hombres del ejército romano y 200 hombres del ejército sacerdotal. 800 hombres en total para arrestar a un solo hombre de paz, quien era Jesús. La Biblia dice que, ¿por qué enviaron tantos hombres? Es la pregunta. ¿Qué dice la historia? Pues el señor Copérnicos, jefe máximo del ejército romano, que en cierta forma fue copartícipe del juicio del Señor, dijo: he escuchado de que este hombre tiene poderes extraordinarios, no vaya a ser que se resista al ser arrestado. Así que pido yo modestamente, oh corte sacerdotal, que me presten 200 hombres a los 600 míos con quienes he de enviar a arrestar a este transgresor. Entonces, la Biblia dice que era de noche y llegaron estos hombres ahí. Jesús, haciendo alarde merecido de uno de los calificativos a él dado como varón de guerra, Dios de los ejércitos, se doblegó a su condición anímica lamentable y dando pasos de gallardo guerrero, los enfrentó a pesar de su condición y les dijo: ¿a quién buscan? Y uno de ellos le dijo: a Jesús de Nazaret. Y Jesús les dijo: yo soy. La Biblia dice que cuando Jesús dijo yo soy, todos se fueron al piso. ¿Por qué? Porque ese verbo conjugado, que denota la verdadera esencia de su ser divino, salió con el imperio de su poder. Y por eso es que ellos no pudieron resistirlo y cayeron fulminante al piso. ¿Qué buscaba Jesús? Darles una grande lección. Aunque Jesús lo conoce todo antes de que pase y lo sabe todo sin escucharlo, él ya sabía, aunque estaban a casi 5 kilómetros de distancia, que Copérnico sospechaba de su poder. Por eso es que ese verbo conjugado yo soy
salió con la esencia de su gloria y todos cayeron al piso. Lo que Jesús quería es darles una tremenda lección. En otras palabras, les estaba diciendo: Señor Copérnico y su ejército, el hecho de que ustedes crean que soy poderoso no es una sospecha, es una realidad. Yo soy todopoderoso. Y si ahorita me llevan, es porque yo me entrego, que traduce cordero inmolado, ofrecido voluntariamente. Porque ustedes no podrían conmigo. Me bastaría con mirarlos y ustedes caerían eliminados de la tierra. Así que si me llevan, es porque yo quiero entregarme a causa del pueblo. Luego de ahí, la palabra de Dios dice: de que Jesús fue llevado a la casa de Anás, quien era el suegro del sumo sacerdote de los judíos. Allí, en presencia de testigos falsos, quienes se contradecían entre sí, Jesús es acusado y abusado, y lo golpeaban y se burlaban diciéndole: vamos, profeta, dinos quién es el que te golpea. Pero Jesús no decía ni una sola palabra. Ahora, aquí hay otro datico importante desde el punto de vista teológico, exegético, bíblico. Cuando nosotros leemos la palabra bofetada, porque ustedes recuerdan que cuando este sacerdote le hizo una pregunta a Jesús, Jesús le respondió cortés, amable, mesuradamente, pero fue vehemente al responderle. Y ustedes recuerdan que la Biblia dice que uno de sus servidores le pegó a Jesús una bofetada y le dijo: ¿por qué le hablas así? En otras palabras, respeta. Pero la palabra bofetada no es como nosotros en el concepto occidental lo entendemos. Para nosotros, bofetada es esto. Pero esta no es la bofetada que recibió Jesús, ya que la palabra bofetada viene del original biarí griego, que traduce hiastia, que quiere decir palazo, garrotazo. El servidor de este hombre tenía un palo de casi 20 centímetros, que era algo similar a una tiza. Se supone que era escriba y era zurdo, por lo tal. Cuando Jesús le respondió, lo que este hombre le dio fue un garrotazo en su frente, dislocándole el tabique o partiéndole el tabique. Si bien es cierto que la Biblia dice que sus huesos no serían partidos, en este caso del tabique no es un hueso, es un cartílago. Y fue roto, razón por la cual Jesús sangraba profusamente, al punto que dejan escrito los historiadores que consumió 6 majos de mirra, la mirra especie número 3, que tenía un componente parecido al alcohol. Eran un majo grande de algodón y ellos le alcanzaban a Jesús 6 y se llenaban rápidamente su sangre. Su tabique ya estaba volteado. Sin embargo, esto no era todo. De ahí Jesús es llevado al Sanedrín, que era la máxima corte del sacerdocio judío. Estos lo acusaban de blasfemo, lo cuestionaban por haber dicho ser el hijo de Dios o igual a Dios. Le reclamaban con rabia: ¿por qué había dicho que destruiría su templo judío y en 3 días lo reconstruiría? Durante muchas horas le recalcaban sus sermones y tergiversaban sus palabras. Y fue durante esa misma noche donde Pedro negó a Jesús. Allí fue donde Jesús le dijo de que antes de que el gallo cantara 2 veces, Pedro le negaría 3. Ahora, escuchen esto, queridos. El gallo del que hablan los traductores no era el gallo que nosotros conocemos, ya que en este animalito, en esa época, ni sabían que es un gallo, no existían. Las primeras gallinas y los primeros gallos en llegar al Medio Oriente fue 200 años después de Cristo. Luego, el gallo del que habla el traductor realmente era el pavo real. El pavo real era el ave predilecta de la burocracia. Eran usados como pájaros de alarma. Los biólogos dicen que este animalito cantaba desde que el sol se ponía hasta el otro día, cada 2 horas, de manera casi exacta. Entonces, lo que Jesús realmente le dijo a Pedro fue esto: en un periodo de 2 horas,
me negarás tres veces. Y eso fue lo que pasó. Al otro día llegaron a la conclusión de que Jesús tenía que morir. Pero como ellos no estaban autorizados para elaborar el decreto de muerte, entonces lo llevaron a Pilatos, quien era el gobernador de Judea. Una vez ahí, Pilatos les dijo: ¿para qué me traen a este hombre hasta aquí? Y ellos le respondieron: este hombre es digno de muerte. ¿Y qué es lo que ha hecho?, le dijeron. Ha blasfemado contra Dios. Entonces Pilatos miró de arriba abajo a Jesús y les dijo: yo nada tengo que ver con esto. Así que llévenselo y júzguenlo de acuerdo a sus propias leyes. Entonces se lo llevaron de nuevo al Sanedrín, quienes estaban extremadamente violentos. Y aquí se cumple lo dicho por el profeta en el capítulo 50 y el salmo profético número 22, donde dice que le desprendían su barba con piel y todo. Le desprendían parte de su cabellera con piel y todo. Lo tiraban contra el piso y lo escupían y se burlaban de él. Pero Jesús no decía ni una sola palabra. Y este maltrato duró 6 horas. Entonces, enceguecidos por la ira, volvieron a llevárselo a Pilatos. Ellos creían que definitivamente tenía que morir. Una vez ahí, Pilatos les dijo: ¿para qué me lo traen? ¿Qué hacen de nuevo aquí? Ya les dije que se lo lleven y lo juzguen de acuerdo a sus leyes. Tú sabes que sin tu autorización no podemos condenarlo, le dijeron. Es ahí cuando Pilatos decide entrevistarse con Jesús. Acto seguido se dirigen a un lugar cercano al pretorio, solamente los 4: Pilatos, Jesús y por supuesto los 2 testigos enviados de la corte del imperio para que escriban paso a paso todo lo que iba a pasar: Práfetus y Cerilios. Estos 2 testigos dicen que cuando Pilatos quedó frente a Jesús, lo miró y se conmovió. Jesús tenía gran parte de su cabellera desprendida con piel y todo. Su tabique partido sangraba y también su cara desprendida la barba. Se llevaba frecuentemente su mano a sus mejillas y su mirada estaba en el piso. Sin embargo, estaba callado. Cuando Pilatos lo vio, se conmovió y, como buscando un argumento para poder librarlo de la furia del pueblo, Pilato se dirigió a Jesús y le dijo: porque tú sabes que yo tengo autoridad para poder condenarte o liberarte. Y Jesús lo miró y le dijo: no tendrías el poder que tienes si no te lo hubiese concedido. ¿Pero qué fue lo que hiciste?, le dijo Pilatos. Y Jesús le contestó: yo he venido a dar testimonio de la verdad. ¿Y cuál es la verdad?, le dijo. Lo que Pilatos no sabía es que en ese preciso momento, frente a él, estaba parada la verdad encarnada en la persona maravillosa de Jesús, quien volvió a guardar silencio. Ahora, es de suponer el tremendo cargo de conciencia de Pilatos. ¿Cómo iba a condenar a un hombre de cuyos ojos brotaban destellos de amor indescriptible? ¿Cómo iba a condenar a un hombre quien, sin hablar, su mera presencia proyectaba una absoluta inocencia y una justicia total? Pero tenía que enfrentar al pueblo. Así que sale otra vez y les dice: yo no encuentro nada malo en ese hombre, nada que merezca la pena de muerte, así que yo lo voy a soltar. Y dice que el pueblo en ese momento tomó los sasgis. Sasgis era una conducta del pueblo romano que en este caso estaba influenciando a todos los presentes. Se hablaba de un sasgi cuando el pueblo romano se sentía enfurecido, herido en su susceptibilidad. Entonces tomaban lo que encontraban y lo apretaban de esta forma, levantando este dedo de esta manera. Ese era un sasgi. Cuando Pilatos dijo: lo voy a soltar, no encuentro nada malo, tomaron los sasgis y dijeron: tú no lo puedes soltar. Uno del Sanedrín se dirigió a él y le dijo: este hombre tiene confundida a la gente, ha perturbado al pueblo desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilatos escuchó la palabra Galilea, dijo: ¿este hombre es galileo? Este caso definitivamente a mí no me corresponde. Esto le pertenece a la jurisdicción de Herodes Antipas. Llévenlo a su palacio, lo que él decida estará bien. Entonces se lo llevan a Herodes,
a 2 kilómetros de distancia, malherido como estaba. Una vez donde Herodes, al igual que Pilatos, este no encontraba nada malo en Jesús. Pero ante la histeria del pueblo, se siente obligado en cierta forma y es entregado a 400 de sus hombres para que hagan con Jesús lo que quieran, exceptuando tocarle su vida, ya que esto no estaba permitido en la constitución del canon de la jurisprudencia herodiana. Y este maltrato duró 21 horas más a causa o en manos de 400 soldados. Luego Herodes pide que lo regresen, se sentía cansado y quería descansar. Entonces les pide que lo regresen a Pilatos. Al fin y al cabo, este hombre pertenece al área geográfica de Pilatos, dijo. Y entonces se lo llevaron otra vez a 2 kilómetros de distancia. Aquí, si ustedes me permiten, les voy a leer lo que me di a la tarea nada fácil de traducirlo del idioma original de ellos a nuestro idioma español. Abro comillas, Cerilius escribe lo siguiente: cuando lo regresan a Jesús de regreso otra vez a 2 kilómetros de distancia hacia Pilatos, dice, abro comillas, realmente este hombre es un ser extraordinario. Pese al maltrato que está recibiendo del pueblo, cual nunca lo he visto durante todo mi servicio al imperio, es tomado de lo que queda de su cabello. Este hombre se cae frecuentemente y es tomado de lo que queda de su cabellera y es levantado con rabia y se lo tiran unos a otros y es escupido en su cara. Pero ni siquiera es capaz de quitar las husbias de su rostro. Las husbias eran las babas, las salivas, perdónenme lo vulgar. Sino que deja que estas caigan entremezcladas con su sangre profusa de su cabello, de su cabellera, casi desprendida en su totalidad. Pero sin embargo, en los ojos de este hombre no se ven destellos de odio ni venganza. Su mirada, aunque profunda y serena, se encuentra como perdida. Pero en sus ojos se refleja una absoluta calma. Este hombre es un hombre extraordinariamente manso. Ese es nuestro Jesús. En esa condición se lo llevan a Pilatos. Y una vez ahí, esta gente se vuelve como loca. Nosotros exigimos que este hombre sea crucificado, le dijeron. Entonces Pilatos ya no hallaba nada que hacer. Entonces se le ocurre una idea y se dirige al pueblo y les dice: durante una de sus fiestas, ustedes tienen como costumbre liberar a un reo condenado a muerte. Aquí mismo tengo a uno que está listo para ser crucificado. Este hombre se llama Barrabás. No solamente ha matado ciudadanos romanos, sino a gente del pueblo de ustedes, les dijo. Así que lo que voy a hacer es liberar a Jesús y les voy a entregar a Barrabás con la orden de la cruz. Y dice que el pueblo le dijo a una sola voz: no puedes hacernos esto. En nombre del pueblo te exigimos que liberes a Barrabás. No nos importa lo que haya hecho, y entréganos a este nazareno, pero con la orden de la cruz. Es ahí cuando Pilatos decide lavarse las manos. Ahora, yo quisiera complacido decirles por qué se lavaban las manos. Acuérdense que los romanos todo lo hacían de manera premeditada, eran muy organizados. Pero no viene el caso, lograría un buen tiempo acá. Pero si ustedes me permiten, voy a hacer hincapié leve en las últimas palabras de Pilatos mirando a Jesús. Dice que le dijo: yo nada tengo que ver con esto. ¿Por qué Pilatos dijo esto? Aunque Pilatos no conocía en esencia a Jesús, la palabra de Dios dice que la fama de Cristo se extendía por todo lado. Jesús no vino a buscar gloria ni fama de hombres, pero era inevitable. Su nombre se escuchaba por todo lado a causa de sus portentos y señales. Entonces Pilatos había, aunque no conocía a Jesús, había oído decir de que este sencillo y extraordinario hombre tiene poderes extraordinarios, de tal manera que ante su orden las tormentas se detienen. Es capaz de sanar a los enfermos, aunque hayan sido desahuciados por los médicos.
tiene poder para liberar a los endemoniados de Satanás. Tiene tanto poder que aún es capaz de sacar de la tumba a los muertos y darles vida. Tiene poder para darles de comer a multitudes con una pobre porción santificada. En otras palabras, Pilatos decía: ¿y qué tal que este hombre sea el jefe de un ejército poderoso y arrollador, y el día de mañana decida venir a vengarse? Así que, como por salvar su pellejo, Pilatos le dijo: yo nada tengo que ver con esto. En otras palabras, si yo te condeno no es porque yo quiero, el pueblo me lo exige. Ahora escuchen esto, queridos. Los judíos tenían una forma muy particular de latiguear a sus condenados. Pero el látigo judío era un palo corto de aproximadamente 45 centímetros. Era de un solo perrero, de casi 70 centímetros de largo. ¿Por qué les digo esto? Porque quienes iban a latiguear a Jesús no eran los judíos, sino los romanos. Y estos eran muchísimo más crueles. Así que mientras que el látigo judío era de un solo perrero y solamente le daban a sus prisioneros 39 azotes, el látigo romano, preparado por el imperio para latiguear a los condenados antes de llevarlos a la cruz, era un látigo de 56 centímetros de alto, del cual se desprendían entre 9 y 11 tiras de casi un metro de largas. Pero estas tiras eran como las trenzas de una dama. Haga de cuenta, entre 9 y 11 trenzas. Pero en medio de esas trenzas, los romanos le colocaban pedazos de metal, pedazos de porcelana, pedazos de huesos de borrego, pedazos de cristal. Y en la punta de cada pata le colocaban una pequeña bola de hierro. Este terrible látigo, llamado flagrum, cumpliría las siguientes funciones: 50 latigazos para quien fuese acusado de robo, 70 latigazos para quien matara a un ciudadano romano, pero 100 latigazos a quien fuese acusado de traición al Estado, que fue el caso con el que injustamente acusaron a Jesús. Ahora, ¿por qué los romanos establecieron latiguear al condenado antes de llevarlo a la cruz? Para el imperio de Roma, la crucifixión le representaba una altísima inversión económica. Valía muchísimo dinero. Así que, por constitución, aunque la máxima sentencia fuese dada, los romanos sabían que normalmente los condenados a la cruz morían durante los 100 latigazos del horrible flagrum. Y esto les iba a evitar la alta inversión económica, aunque la máxima sentencia fuese dada. ¿Hasta ahí vamos claritos? Algo más. ¿Quiénes iban a latiguear a Jesús? Dentro del programa del calendario romano, ellos tenían a mediados de su calendario una fiesta especial donde sacaban a todos sus gladiadores y los ponían a combatir entre sí. Pero de todos sus gladiadores, solamente seleccionaban a los 3 mejores gladiadores, que según la doctora Ciorani, historiadora especializada en cultura romana, estos gladiadores superaban los 2 metros 10 centímetros de alto. Queridos, eran gigantes, de tremenda masa muscular. Imagínese la fuerza bruta de estos hombres. Algo más. El gladiador que durante su turno matara al condenado, cada gladiador le daba día 10 latigazos por turnos hasta cumplir 100. El gladiador que durante su turno lo matara iba a recibir un talento romano de oro, o lo que la víctima pesara en plata. Es decir, que si el Señor Jesús medía 1,90, como lo sugiere el señor MacArthur, comentarista bíblico moderno, se supone Jesús pesaba 90 kilos de peso. Entonces, el gladiador que durante su turno matara a Jesús iba a recibir 37 kilos de oro puro o 90 kilos de plata. Así que es de suponer, hermanos, la fuerza con la que estos hombres le daban, teniendo en su mente el premio. Ahora escuchen esto. Me van a perdonar, pero aquí voy a ser fuerte.
He vacilado en si lo hago o no, pero lo voy a hacer. Máxime, si hace 7 meses, cuando estuve la última vez en la iglesia del ministro Henry Rodríguez, pastor en Bogotá, ustedes saben lo que le pasó. Después de haber predicado la primera vez esta conferencia, él fue uno de los que me sugirió: Huguito, grábela, dijo. Grábela, hermano, grábela y me la manda a mí. Me acuerdo que él, cuando la prediqué por primera vez, me dijo: Huguito, predique eso por todo lado, a ver si así la iglesia aterriza y se enamora de Jesús más que de sus dádivas. Escuchen esto, queridos. Voy a ser fuerte, sé que lo voy a hacer, no es mi estilo. Por eso es que muchos vivimos como se nos da la gana, porque tenemos en la cabecita lo que Roma nos dijo que pasó y nada más. Por eso es que me da la sensación, y me perdonan, lo abrupto, brusco y ofensivo. Y sé que no me refiero a todos ustedes, porque muchos, tal vez la mayoría, estarán aquí íntegramente buscando a Jesús. Pero he percibido que la iglesia está un poco dormida. La iglesia está en un espíritu pasivo y extraño, donde amerita de que el restregueo, el zarandeo divino venga, a fin de que se filtren los que están por Él más que por lo que Él sabe dar. ¿Saben por qué les digo esto? Hemos perdido el concepto bíblico de lo que implica culto. ¿Cómo debe extrañar el Dios eterno el culto real que le ofrecía al pueblo judío cuando estaba en el contexto de consagración, y aún la iglesia primitiva, que se hacían matar por causa de su nombre, que no era nada más importante que Él en la esencia de su nombre? ¿Cómo debe extrañar nuestro Dios? Pero la iglesia hoy en día, estoy hablando en términos generales, solamente vienes a pedir y a pedir y a pedir, y todo ronda en peticiones. No estoy diciendo que no hay que pedir. Jesús mismo sugiere que hay momentos donde es necesario pedirle. A lo que me refiero es que el concepto se ha distorsionado. Cuando de culto se trata y a la iglesia se viene, realmente no se viene a pedir nada, se viene a dar, a darle mi vida en adoración y alabanza, a darle mi vida en servicio, a darle mi vida en dádivas económicas para mi propia remuneración, a darle honra, exaltación y alabanza. Y muchos, cuando no reciben lo que quieren, se enojan con Dios, dando a entender que lo seguían por lo que daba y por el favor que les hacía, pero no por lo que Él es. ¿Y cuántos han desertado de la fe, argumentando, entre otros casos, el mal testimonio que de otros recibieron, ignorando por qué el escritor de los Hebreos, a propósito de no ser desagradecidos por semejante sacrificio, escribe en Hebreos 12: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, dando a entender de que Él jamás nos decepcionará, jamás nos desilusionará. Ahora, atemos cabos, queridos. 100 latigazos iba a recibir Jesús, con el horrible flagrum, con las características ya dadas, en brazos de los 3 mejores verdugos, quienes desde el punto de vista humano tenían en la mente el premio: el que lo mate durante su turno ganará la recompensa. A eso hagámosle un anexo espiritual. Me atrevo a asegurar, aunque exagerado me le torne a alguno de mis oyentes, de que en este caso específico, estos verdugos estaban ungidos del mismo diablo, llenos del espíritu satánico. Tal vez Satanás los quería usar a ver si al fin podía derrotar y vengarse de su archienemigo, quien lo derrocó de su gloria cuando éste se le reveló. Es de suponer la fuerza, hermano, tan despiadada exclusivamente con que recibía Jesús estos azotes. Razón por la cual la Biblia dice que cuando estos hombres le daban en su turno y retiraban el flagrum, entre esos pedazos de metal, pedazos de hueso y lo que ellos le colocaban,
se iban pegadas las carnes de Jesús. La Biblia dice que se veían sus costillas. Los historiadores confirman que se veía su columna vertebral. Que Jesús frecuentemente se abrazaba a sí mismo porque se veían algunos de sus órganos, como su páncreas se veía moverse vivo. Se veía el dilapidar de su pulmón izquierdo moverse. Jesús fue flagelado realmente, como la misma Biblia lo dice. Pero sin embargo, el Señor soporta, sobrevive a los 100 latigazos. Acto seguido, es llevado a un banco de casi un metro de alto, y allí lo amarran de la muñeca de sus manos a los tobillos de sus pies. Y el centurión de turno le dio 50 garrotazos en su espalda. Capérnico se escribe: realmente este hombre es como de otro mundo, dice, y no se equivocaba en sospecharlo. Ni siquiera pese a la fuerza con que recibe los maderazos en su espalda, ni una de sus costillas se dobla o se parte. Estos no sabían que aquí estaba escrito que ni uno de sus huesos sería partido, dando a entender que Él es el dueño de la vida y que como tal controla la vida. Él la da y Él la quita como quiere. Todo en la Biblia, hermanos, tiene sentido. Aún una tilde en la Biblia tiene una forma específica de interpretación. Y cuando dice que no se partieron sus huesos, no es porque no le daban con fuerza. Quería dar a entender a la humanidad en un lenguaje oculto de que Él realmente es la vida, y la toma y la controla y la sujeta como tal. Por eso sus huesos no fueron partidos. Pero escuchen esto, hermanos. Jesús sobrevive los 50 garrotazos. La historia de Roma nos enseña de que los romanos alteraron las normas con Jesús. Eran solamente 100 azotes y ellos le dieron los 100 latigazos y lo llevaron al banco, que no estaba permitido. Sin embargo, Jesús sobrevive a los 50 garrotazos. Entonces el centurión, evidentemente enojado, supongo, decía: ¿qué es lo que tiene este? Con ninguno hemos hecho lo que con él y sigue vivo. Acto seguido le pide a los gladiadores que le den 100 garrotazos más. Yo sé que me le puedo tornar exagerado alguno al decirles lo siguiente: si nosotros contamos las puntas del flagrón, que eran de 9 a 11, y que ellos alteraron las normas, lo que Jesús iba a recibir si le dieron 200 latigazos era algo así como 2000 azotes en su cuerpo, por usted y por mí. Pero Jesús, increíblemente, sigue vivo. La historia dice, y la Biblia lo confirma, que cuando voltearon a Jesús de frente, su rostro había desaparecido. El rostro de Jesús estaba totalmente desfigurado. Sin embargo, Jesús sigue vivo, aferrado a la vida. Su objetivo era el Calvario. Su meta era el Gólgota. Era necesario. Jesús sabía que sin sangre no había expiación, que viene del hebreo capar, que quiere decir cubrir. Razón por la cual el apóstol escribe, Romanos 4:7: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Jesús sabía que era necesaria la muerte de un solo cordero inmolado, de una vez y para siempre. Cordero inmolado, cordero perfecto, cordero impecable, tentado en todo pero sin caída alguna. Era necesario de que Dios se haga hombre y en condición de hombre, en la perfección de su victoria, padezca los suplicios del pecado en nombre nuestro. Y escuchen esto, hermanos. Acto seguido, a pesar de que Jesús seguía vivo, entonces este Capérnico le dijo a los soldados: detengan el sangrado, les dijo. Realmente nuestros dioses quieren ver crucificado a este hombre en el cabré.
detengan el sangrado. Con ninguno se ha hecho lo que con él se ha hecho, y sigue vivo. Nuestros dioses lo quieren llevar allá. Hay que detener el sangrado. Entonces tomaron su cuerpo, molido como estaba, y lo sumergieron en un estanque lleno de agua con sal, totalmente, a fin de que el sangrado cesara, que en efecto paró. El dolor es impresionante. Nuestra mente es demasiado pequeña para imaginar a un ápice el dolor tan terrible que Jesús estaba padeciendo por nuestra causa. Sin embargo, aunque el sangrado cesó, Jesús seguía vivo, redundo en esto, aferrado a la vida. Sabía que tenía que cumplir su objetivo. Entonces, acto seguido, le quitan su vestidura, lo desnudaron en el concepto que ellos tenían de desnudar, y dice que le colocaron una capa de color morado. Pero esta, su cuerpo estaba húmedo a causa del sangrado. Esta capa se pegó a su cuerpo, y unos minutos después la quitaron, y volvió a desprenderse, a desgarrarse parte de su carne, y volvió a sangrar. Entonces tomaron un manojo de espinas e hicieron una corona. Pero no es la corona que Roma nos dice que era la cintica aquella. Realmente, según la cultura romana, era una especie de kepis, era una forma de gorro que cubría de esta parte de sus orejas, tapaba sus orejas, cubría hasta aquí, haga de cuenta una especie de pasamontañas. Era lleno de espinas. Algunas espinas superaban los 4 centímetros de larga, eran gruesas. Y dice que le daban garrotazos en su cabeza, y las espinas se incrustaban en su sien. Jesús estaba en el piso, bregaba a pararse, cogiéndose de las jaspias de los soldados, el uniforme romano. Pero ellos se retiraban y Jesús caía, y ellos se burlaban y se le postraban y decían: "He ahí el rey de los judíos". Sin embargo, escuchen esto, hermanos. Jesús no decía ni una sola palabra, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Escuchen esto, queridos. ¿Por qué Jesús no abrió su boca? ¿Por qué no hizo audible su dolor? Escúchenlo y no lo olviden nunca. Un solo gemido de dolor audible de Jesús, un solo grito de auxilio del Señor, hubiese sido suficiente para que la corte de sus ángeles descendiera a rescatar a su Señor y Dios, y no hubiera habido redención de pecados. Pero Jesús no lo hizo. Soportó hasta lo sumo todos los dolores indescriptibles de semejante tortura. ¿Sabe por qué Jesús soportó los dolores sin decir ninguna palabra? Porque en ese preciso momento, aunque usted y yo no habíamos nacido, en ese momento Jesús lo estaba mirando a usted y me estaba mirando a mí, para que se cumpliese lo dicho por la palabra: a los que antes escogió, también predestinó, y aquellos que los predestinó, los preservó en su causa. Hablaba de su máxima expresión de amor en el camino al Calvario. Solamente por amor, queridos. El amor de nuestro Dios nadie lo podrá entender. Como lo digo en muchas de mis canciones, el amor de Dios es la cosa más extraña que el más grande erudito bíblico no nos lo podrá explicar. Solamente lo hizo por amor. Nos salvó de la condenación eterna sin merecerlo, y es más, nos sigue bendiciendo a pesar de que le somos infieles. A eso la Biblia lo llama gracia, que quiere decir favor inmerecido. Después de 18 horas de semejante flagelo, de semejante maltrato, escuchen esto, hermanos. Jesús es llevado al lado de Pilatos, lo suben. Pilatos estaba conmovido. Ahora tenía a Jesús convertido en un guiñapo humano.
Dice Josefo y Eusebio, historiadores judíos del primer siglo, que cuando subieron al lado de Pilatos a Jesús, Jesús era más alto de estatura que Pilatos. Pero en este momento Pilatos lo señaló hacia abajo, porque Jesús estaba frente al pueblo a una glosbia de postura. Esto es una glosbia de postura. Quiere decir que Jesús estaba más o menos así. Y dice que se abrazaba su cuerpo porque parecía que sus entrañas, algunos de sus órganos que se veían moverse, se le iban a salir. Y dice que llevaba su huesuda mano a su rostro porque parecía que los ojos se le iban a salir. Y los forenses hablan de respiración dificultosa. Jesús más o menos estaba así, tomado de la vida, aferrado a la vida, a fin de cumplir su propósito. Y cuando Jesús estaba al lado de Pilatos, este lanza sus famosas palabras en su idioma original, que están escritas en la gesta existencial de la historia romana. Cuando Pilatos tiene a su lado a Jesús, lo señala y le dice al pueblo: exégemo, que quiso decir, ¿no es esto suficiente? Miren cómo está este hombre, jamás será igual. Si es que sobrevive, nunca quedará el mismo. No basta con esto. Pero el pueblo estaba enfurecido. Dice que desorbitando sus ojos, a mí me parece que estaban poseídos del mismo diablo. ¿Por qué Jesús dijo colgado en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen? A lo que Jesús se refería es que en ese momento de su tortura no eran los romanos, no eran los soldados, no era el pueblo, no era el Sanedrín. Era el mismo diablo con su séquito infernal que había tomado sus mentes tratando de vengarse y destruirlo. Pero Jesús es llevado al Calvario. Pero esto no fue de inmediato, hermanos. Como ya había caído la noche, Jesús es llevado a la prisión. Allí durante toda la noche estuvo totalmente solo. Cerraron las rejas y Jesús quedó totalmente abandonado. Los historiadores dicen que Jesús se quedó tirado en el piso en forma fetal. Es decir, estaba como acurrucado, tratando de sostenerse sus entrañas. El dolor, como les digo, no cabe en nuestra desagradecida mente, en un ápice, pero ahí estaba él, solamente que estaba absolutamente abandonado. Al otro día, a las 6 de la mañana, es sacado para ser llevado al Calvario. Escuchen esto, hermanos. Allá en el Calvario ya estaba clavada la parte vertical. Jesús no cargó la cruz. En ninguna parte de la Biblia dice que Jesús cargó la cruz, ya que los romanos clavaban días antes en el Calvario la parte vertical que se llamaba estipe. En esta parte de la estipe tenía una forma de U. Lo que la Biblia dice es que Jesús cargaría el madero, que era la parte horizontal, que pesaba alrededor de 100 kilos de peso. La condición de Jesús era tan lamentable que tiene que ser Dios para haber resistido lo que resistió. Tiene que ser la vida para seguir vivo en la condición que estaba. La condición del Señor era tan lamentable, tan deplorablemente inhumana, que dice la historia que Jesús avanzó del lugar de la Antonia hacia el Cabré, que era un estadio que equivale a 600 metros de distancia, monte arriba. En más de 45 centímetros, Jesús solamente avanzó 11 pasos. Era tal, imagínense en la condición que estaba, con 100 kilos acá del madero, hermano. Jesús pasaba más en el piso que de pie. Entonces los romanos, no fue porque se conmovieron, el reloj avanzaba y ellos eran muy organizados. Estaba llegando la hora de la cruz. Entonces, como Jesús no había avanzado sino 11 metros en 45 centímetros, no fue porque se condolieron, sino porque el reloj corría. Entonces le autorizan a un hombre llamado Simón de Cirene
para que le ayude con ese madero de casi 100 kilos de peso. Una vez allí en el Calvario, entonces estirado sobre el piso y sobre la parte horizontal, clavaron sus manos de estas partes. Luego amarraron sus brazos al madero. Entonces, como era la costumbre, subieron su cuerpo que colgaba con una especie de polea. Lo subieron y lo dejaron caer sobre la forma de U de la estipe que estaba clavada días antes. Y cayó el cuerpo de Jesús y ahí quedó el Señor crucificado. Pero entonces tenían que asegurar su cuerpo. Entonces toman una vara de casi 90 centímetros de larga que tenía puntas en los lados y atravesaron sus caderas en carne viva por esta parte. En carne viva atravesaron sus caderas hasta que su coxis descansara en este palo. Aquí en esta parte de la estipe había una especie de hierro llamado miumi. Ahí descansaba ese palo con las caderas atravesadas de Jesús, quien se encontraba más o menos en esta forma, semisentado. Pero venía lo último en aquel terrible quinto día de aquel viernes. Venían los clavos de Roma, que medían entre 11 y 15 centímetros de largo, que tenían un diámetro de grueso y la cabeza era cuadrada en honor a los cuatro dioses importantes de Roma. Escuchen esto, aquí voy a hacer un paréntesis antes de orar. Si aquí hay un médico o una doctora en medicina, se va a dar cuenta que tanto me documenté, aún desde el punto de vista médico-científico. Nuestro Dios creó nuestro cuerpo físicamente perfecto. Nos hizo maravillosamente perfectos, físicamente hablando. Cuanto más la ciencia se empeña en estudiar al hombre, más impresionados quedan al ver la forma, aunque compleja, tan perfecta en que fuimos creados. Ellos nos llaman la máquina perfecta, la máxima inspiración creada por la madre naturaleza. Lo que ellos no saben es que la Biblia dice de que al mismo universo, la misma madre naturaleza, al mismo hombre y todo lo creado, fue creado perfecto por el Dios perfecto. Bendito sea su nombre. Nuestro cuerpo fue diseñado para sanarse solo. Ahora, ¿por qué les digo esto, hermanos? Todos nuestros órganos tienen nervios. Todos nuestros órganos tienen nervios. Y esos nervios van entrelazados entre sí. Pero aunque la parte motora de la gesta existencial humana está en el cerebro, nuestro Dios, al crearnos, nos colocó la parte neurálgica que conecta todo el cuerpo, nos la colocó en esta parte de los pies, por dentro. ¿Por qué la colocó ahí? Con el fin de que al caminar, esa parte neurálgica fuese masajeada y acto seguido fuese estimulada para que todo el cuerpo funcione perfectamente. Bendito sea su nombre. Los médicos le llaman a esa parte neurálgica nervio peroneal profundo, ya que dicen los romanos que cuando esos clavos atravesaron sus pies, Jesús hizo un gesto de indescriptible dolor. Nunca lo habían hecho ver un gesto tan terrible, doloroso. Fue más doloroso que los 200 latigazos con las características del horrible flagrón. Fue más doloroso que los 50 garrotazos en su espalda. Fue más doloroso que cuando fue sumergido su cuerpo en agua con sal. Fue más doloroso que cuando las espinas se incrustaban en su sien. ¿Sabe por qué? Porque cuando ese clavo romano atravesó los pies de Jesús, tocó el nervio peroneal profundo y sintió el máximo clímax de todos los dolores juntos. Porque en ese preciso momento, y si me emociono, discúlpenme, pero no puedo evitarlo, en ese momento literalmente sintió en su carne propia el terrible dolor del cáncer, el dolor de la tuberculosis, la agonía de la parálisis, la angustia del mismo SIDA, el dolor de la artritis, el dolor
dolor de los problemas renales, el dolor del colon afectado, el dolor de las migrañas, el dolor del paro cardíaco. En fin, cuando esos clavos dieron en el nervio peroneal profundo, Jesús literalmente experimentó todos los dolores juntos de toda la humanidad a causa de las enfermedades producto del pecado. Razón por la cual no exagero en decir que hay miles de testimonios que afirman de que cuando la ciencia médica dice que no hay nada que hacer, muchos invocamos el nombre de Cristo en fe. ¿Y cuántos testimonios hay de que cuando la ciencia nos dio un diagnóstico terminal, Él nos sanó milagrosamente? Porque como dice el profeta, mas Él ciertamente herido fue por nuestros pecados, Él soportó nuestros dolores y sintió nuestras enfermedades. Mas nosotros lo tuvimos por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El pecado de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Habla de la llaga en los pies, por la cual Él nos dio también la sanidad física. Bendito sea su nombre para siempre. Escúchenme esto, hermanas y hermanos. Siéntense un ratico. Escúcheme un minutico más. Esfuércese por quedarse calladito. Necesito que me escuchen. La mayoría de quienes eran crucificados duraban 10 días agonizando en el cabreo calvario. La historia dice que cuando alguien era llamado a juicio por el imperio de Roma, se defecaban, se poposeaban de pie. Les daba pavor tener que escuchar la máxima sentencia, que era crucifixión. Aunque la crucifixión no fue de origen romano, sino cartageniense y asirio, los romanos la volvieron muchísimo más cruel. Así que los crucificados morían durante los siguientes 10 días. Entonces enviaban a un guardia romano 2 días más que se quede acompañando al crucificado. Después de 2 días, el guardia se iba, porque él sabía que cuando el crucificado quedara solo, venían las aves de rapiña y venían los chacales y se devoraban vivo al moribundo crucificado hasta dejar solo el esqueleto. Razón por la cual Calvario quiere decir lugar de los huesos. Los historiadores romanos dejan escrito que de los más de 2000 crucificados que ellos presenciaron, Jesús fue el único que murió durante las siguientes 6 horas de aquel terrible quinto día. La Biblia presenta de manera dramática, dice que cuando Jesús entrega su espíritu, la misma tierra, obra de sus manos, sintió el impacto del efecto redentor. Dice que la tierra se oscureció y la tierra tembló. Y este guardia vio en Jesús lo que con ninguno había visto, y conmovido dijo: realmente este era el Hijo de Dios. Y se presume que fue el primer romano en arrepentirse a los pies de Cristo. La extraordinaria noticia es esta: el fin de semejante desenlace dramático, razón por la cual Jesús ha partido la historia en dos. La extraordinaria noticia, la razón por la cual la palabra evangelio quiere decir buena noticia, consiste en decir, llenos de alegría, a los ángeles, que nuestro Dios no quedó muerto, nuestro Dios resucitó. Aunque suene repetitivo, la tumba está vacía. Perdónenme la emoción. Jesús vive. ¡Nuestro Dios está realmente vivo! Está sentado en su trono de gloria, coronado de honra y majestad. ¡Bendito sea su nombre! Y a la iglesia le esperan 2 extraordinarios sucesos. Primero, dice que Jesús viene por su iglesia. Luego, Jesús viene con su iglesia.
Y cuando venga por con su iglesia, dice que Jesús abrirá sus brazos y mostrará las marcas de su sacrificio y traerá un cinto de gloria que dirá: Rey de reyes y Señor de señores. Y dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el único Dios verdadero. Venció la misma muerte con poder y majestad, reina con brazo de justicia. Bendito sea su nombre. Vamos a orar, hermanos. Les voy a pedir que se coloquen de pie, háganme el favor. Yo sé que no es nada fácil, hermano, pero les voy a pedir que guarden silencio. Guarde silencio. Cierre sus ojitos y escúcheme esto. Haga un esfuerzo por quedarse calladito, por favor. Escúchenme esto. Antes de orar, les voy a rogar que hagan un esfuercito por estarse calladitos. Cierre sus ojitos y vamos a tener un minuto de reflexión. Yo sé que no es fácil, pero trate de estarse calladito. Ahorita vamos a orar un minuto. Escúcheme esto, querida y querido hermano. Y ojalá no lo vayan a olvidar jamás. A partir de este momento no se le vaya a ocurrir que su Dios lo va a dejar solo. Él nunca nos desamparará. ¿Sabe por qué? Porque Él sintió en efecto lo que es sentirse abandonado. Él nos entiende. Él entiende su llanto de dolor a causa de la injusticia. Él fue injustamente sentenciado. Su hambre y su sed física, Él los comprende. Él tuvo hambre y sed. Él entiende la soledad del preso. Él estuvo preso. Él comprende la soledad de la mujer abandonada, el dolor de los huérfanos. Escúchenlo bien, hijos. Nadie, no existe nadie que pueda entender el dolor de los que sufren como nuestro excelentísimo Dios Jesús. Él sufrió hasta lo sumo, lo inimaginable de los dolores. Por eso el profeta lo presenta como varón de dolores, experimentado en quebranto. Simplemente basta con adorarle, basta con servirle, con enamorarse hasta la entraña profunda de Él. Basta con servirle con excelencia. Anímese, sus palabras siguen haciendo eco. Jesús nos dice: nunca te dejaré, jamás te desampararé. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él vive y está en medio nuestro. Yo no sé si ustedes quieren pasar aquí al altar o quiere arrodillarse ahí donde está, pero esta que sea una mañana histórica. Ojalá todos vengamos esta mañana a su presencia y levantemos nuestro cuerpo
y hagamos un pacto de compromiso con Él. Nada puede ser más importante que nuestro amado Dios, excelentísimo Señor Jesucristo. Si usted quiere, alábelo, dele gracias. Si de pronto hay aquí una hermana, un hermano apartado, aquí está Jesús con sus bracitos extendidos diciéndote: vuelve al redil, vuelve a mi casa. Démosle gracias. Aunque decir verdad, ni siquiera hay palabras para darle gracias. Abra su boquita y dele gracias conmigo. Bendito sea tu nombre maravilloso, Jesús. Bendito seas. Gracias. 1,000,000 de gracias, maravilloso Jesús. Bendito seas por la vida eterna que me has dado. Porque estaba condenado a la perdición eterna y tú me compraste con tu sangre. Hay de, a decir verdad, ni siquiera hay palabras para darte gracias. Pero bendito sea el día en que alguien me habló de tu palabra. Bendito sea el día en que la verdad de tu nombre me fue revelada. Bendito sea el día en que tu sangre me compró y me lavó de mis pecados, dándome la vida eterna. Bendito seas, maravilloso Jesús. Anímese, hermano. Anímese, hermana. Muchacho, anímese. Por favor, nuestro Dios vive y está en medio de nosotros. Alábelo, bendígalo, sírvalo con excelencia, sígalo hasta la muerte, perseveremos hasta el final. Ojalá que si la muerte nos sorprende y nos da un espacio, podamos decir como dijo Pablo: he peleado mi carrera, he terminado mi carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Ahora solamente me espera la corona de vida que ha de ser dada a los que perseveran en su causa, cuya meta es Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea su nombre. Tenga la bondad de sentarse, hermano. Siéntese, hágame el favor. Levántese animado en el nombre de Jesús. Y me voy a despedir de ustedes.